Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión 1 del primer módulo del curso MOOC de Criptología Matemática. La sesión de hoy se titula Alfabetos, listas y permutaciones. La criptografía es la ciencia que estudia la forma de escribir mensajes de forma oculta. Para escribir estos mensajes necesitaremos símbolos que formarán un alfabeto. Utilizaremos esta sesión también para empezar a utilizar Sage, que será una herramienta informática con la que programaremos nuestros ejemplos. Bueno, ¿qué es un alfabeto? Un alfabeto no es más que un conjunto de símbolos con los que nosotros escribiremos los mensajes. Lo más sencillo, desde el punto de vista matemático, es utilizar representaciones numéricas para los elementos del alfabeto y considerar que nuestro alfabeto, en vez de estar formado por letras A, B, C, D, E, está formado por símbolos que serán el 0, el 1, el 2, el 3 y así hasta N, siendo N el número de elementos que queramos considerar en nuestro alfabeto. Para manejar este tipo de estructuras, lo mejor para Sage es utilizar listas. Vamos a ver lo que es una lista. Una lista no es más que un conjunto de elementos del mismo tipo que están ordenados. Por ejemplo, el 1, el 4, el 5 y el 7 constituyen una lista de números que podemos llamar L y que para representarla lo único que necesitamos es poner abrir corchete, los números y cerrar corchete. A partir de aquí ya tenemos definida completamente la lista. Los elementos de la lista serán L de 0, que será el primer elemento de la lista, en este caso L de 0 va a valer 1, L de 1, que en este caso valdría 4, L de 2, que en este caso valdría 5, y L de 7, L de 3, que en este caso valdría 7. Bueno, muy importante en Sage, los elementos de las listas empiezan a contar desde el índice 0 y van hasta 1 menos del número total de elementos que tenemos en nuestra lista. Los elementos L de 0, L de 0, L1, L2, L3 ya se pueden utilizar como si fuesen variables numéricas. Podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos, hacer cualquier operación sobre ellos. Vamos a hacer una de las primeras cosas que vamos a hacer es recorrer una lista. ¿Cómo se recorre una lista? Con un lazo for, el típico lazo for. Si nosotros queremos recorrer la lista, podemos poner for x in l, dos puntos. Por ejemplo, vamos a escribir los elementos de la lista uno por uno. Bueno, entonces, para hacer un lazo for en Sage, lo que se hace es for x in l significa que l, vamos a recorrer los elementos de la lista uno a uno y vamos a ir llamando a cada uno de esos elementos en cada ciclo, lo vamos a poner en la variable x. Y entonces vamos a hacer algo con esa variable x, que en este caso va a ser simplemente escribirlo. Si lo aplicamos a la lista que tenemos aquí, pues nos escribirá los números 1, 4, 5 y 7. Muy importante son esos dos puntos, que después del lazo for, después de una sentencia for hay que poner dos puntos para abrir el conjunto de cosas que se tienen que hacer en cada ciclo, y luego que las instrucciones que van a ir dentro del ciclo están indentadas todas en la misma, a la misma altura. Si por ejemplo quisiéramos poner más cosas, podríamos poner print x y por ejemplo print x más 1. Esto nos escribiría en cada elemento del ciclo, podríamos escribir x y su valor sumado con 1. Entonces sería, en el primer ciclo nos escribiría un 1 aquí y un 2 aquí, que es 1 más 1. En el siguiente, 4 y 4 más 1 y así sucesivamente. O sea que un ciclo puede tener más de una instrucción, pero todas indentadas a la misma altura. Da igual el número de espacios que pongamos, pero siempre tiene que ser el mismo. Unas listas importantes son las listas de números del tipo 0, 1, 2, 3 hasta n-1. O sea, una lista de n elementos de todos los números ordenados desde el 0 hasta el n-1. Cuando tengamos que generar una lista de este tipo, lo podemos hacer escribiendo todos los números, bueno, por supuesto, sin el punto suspensivo, sino poniendo el elemento, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, o lo podemos hacer mediante el comando range. Estas dos instrucciones son equivalentes. Range, tenemos que pasarle como parámetro el número de elementos que tenemos en la lista, es decir, uno más, puesto que estamos empezando desde cero, uno más del último.
sería range 6. Entonces, este tipo de listas son muy útiles porque nos permitirá en un único comando escribir lo que podrían ser listas muy largas y muy tediosas de escribir. Vamos a hacer transformaciones en listas. Imaginemos que queremos calcular la lista de cuadrados de un cierto número, de los elementos de una cierta lista, por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo lo podríamos hacer? Una forma de hacerlo es inicializar una lista vacía, por ejemplo, m igual a vacío, que sería abrir, cerrar corchete, sin ningún elemento. Y entonces decimos, for x in la lista L, suponiendo que ya la tenemos definida, m.append x por x. Bueno, el comando append, puesto sobre una lista, añade un elemento al final de la lista. Entonces, ¿cuál sería el resultado de hacer esta operación? El resultado sería que partiríamos de la lista vacía y para cada elemento de la lista L, para el 1, 4, 5 y 7, nos iría metiendo al final de la lista, en cada ciclo, el cuadrado. Entonces sería 1, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 7 por 7, 49. Otra forma alternativa de hacer eso, mucho más compacta, consiste en escribir esto. X, por x in L. Esta es la notación equivalente a la que en matemáticas se utiliza muy habitualmente para definir conjuntos, que es los elementos x cuadrado donde x va recorriendo los elementos de L. Pues aquí lo que queremos es que la lista m sea los elementos x por x donde x va recorriendo los elementos de la lista L. Esta notación es una notación compacta que nos permite escribir, generar listas de una forma muy sencilla. Vamos a ver un tipo de listas especiales que son las cadenas de caracteres. Las listas no solo pueden ser numéricas, sino que vamos a poder trabajar las cadenas de caracteres. Imaginemos que queremos escribir el texto hola. Bueno, pues casi en muchísimos lenguajes lo que se hace es poner el texto entre comillas. Esto no es una lista, pero casi. Podemos recorrer los elementos de esta lista de la siguiente, igual que estábamos recorriendo los elementos de las listas normales. For x in hola, dos puntos, print x. ¿Cuál sería el resultado de este código? Pues el resultado de este código sería que nos iría escribiendo la h mayúscula, la o mayúscula, la l minúscula y la a minúscula en cuatro líneas separadas, porque lo haría en cada ciclo. Entonces, de esta manera podemos recorrer listas. Pero esto no es exactamente una lista. Si nosotros queremos generar la lista formada por los caracteres estos de aquí, podemos utilizar la notación compacta, pues por ejemplo, m igual a x, for x in, por supuesto, aquí podemos poner una variable que contenga una cadena de caracteres o una cadena de caracteres más larga, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el resultado de este código? Pues sería el mismo que si nosotros pusiésemos m igual a la lista formada por la letra h, la letra o, la letra l, la letra a. He puesto comillas simples para indicar que cada uno de los caracteres por separado y separados entre comas. Bueno, hay veces que cuando hagamos transformaciones criptográficas nos quedarán los elementos transformados de esta forma. Y nosotros queremos agruparlos de nuevo en una cadena de caracteres. Si queremos agruparlos en una cadena de caracteres de nuevo, lo podemos hacer con el comando join, que sería comillas, 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 punto, join, m, nos compactaría otra vez la lista. Esto es lo mismo que T1 y T2 serían exactamente la misma cosa. T1, comillas, comillas, punto, join, m,
mezclando, compactando los elementos de esta cadena de esta lista de caracteres y esto como cadena de caracteres. Bueno, he dicho que es una lista, pero que se diferencia un poco de una lista. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que en las cadenas de caracteres no podemos utilizar un comando que es muy útil en listas que se llama index. ¿En qué consiste index? Imaginemos que nuestra lista es 1, 3, 5, 7. Y nosotros queremos buscar un elemento, queremos buscar en qué posición está el número 7, por ejemplo. Y entonces nosotros podemos poner l.index 7 y nos responderá el índice correspondiente al valor 7. En este caso sería 0, 1, 2, sería el índice 3. Esto sería igual a 3. Esto no lo podemos hacer con cadenas de caracteres, pero si necesitamos utilizar la función index, podemos transformar nuestra cadena de caracteres de esta forma y ya hemos solucionado el problema. Vamos a ver ahora cómo podemos transformar listas. Vamos a ver cómo transformar un alfabeto para hacer por ejemplo, un cifrado monoalfabético, que explicaremos más adelante. Imaginemos que nosotros tenemos los elementos A, B, C y D, y nosotros queremos transformar estos elementos, pues el A, por ejemplo, lo queremos transformar en D, el B lo queremos transformar en A, el C pues lo vamos a transformar en C, y el D lo vamos a transformar en B. Esto matemáticamente se escribiría así. Si, por ejemplo, queremos llamar a nuestra permutación, la queremos llamar sigma, escribiría sigma igual a esto. Podemos hacer cualquier tipo de cualquier número de combinaciones. Aquí hemos dejado un elemento fijo y hemos transformado otros. Lo importante es que todos los elementos de abajo sean los mismos que los de arriba, pero puede ser que en un orden diferente y sin repetir ninguno, para asegurar que la función tenga una inversa. Una inversa es hacer el camino al revés. Si nosotros leíamos desde arriba abajo, la A se nos transformaba en D, ahora queremos la D se nos tiene que transformar en A, que sería la transformación inversa. La A se nos tiene que transformar en B, la C en C y la B en D. Esta sería la transformación inversa de la anterior. Esto nos permite hacer lo que se llaman cifrados monoalfabéticos. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos un alfabeto, un mensaje escrito, un mensaje largo, escrito en un cierto alfabeto, y tenemos la transformación mediante una permutación, que los elementos de la lista del alfabeto nos van a otros elementos, pues podemos ir transformando cada uno de los elementos de nuestro mensaje en otro mensaje. Eso, bueno, hoy en día se puede analizar muy rápidamente con un ordenador, y un análisis estadístico, y los cifrados monoalfabéticos no se utilizan. Sin embargo, sí que se utilizan las permutaciones de una forma muy importante dentro de otros algoritmos criptográficos, como una forma de seleccionar un elemento para hacer una cierta aplicación definida con unas propiedades, por ejemplo, de ser muy aleatoria, muy no lineal. Ese tipo de permutaciones que están dentro de un algoritmo se llaman cajas de selección, o en inglés se utiliza la terminología S-box. Ya veremos en temas posteriores cómo estas permutaciones forman parte de los algoritmos fundamentales que veremos a lo largo del curso.